maltratador, castigador. ¿De acuerdo? Entonces, en los pequeños grupos de tres, póngase de acuerdo para que una de las personas asuma el rol de víctima. Pero esa víctima tiene que adoptar esa postura. ¿Ya? Por favor, es un trabajo serio, ¿eh? No es para reír. Es de esta manera, inclinarse levemente, ¿ya? Entonces póngase de acuerdo por grupos, una persona es la víctima. Otra persona es el protector. Escúcheme y mírenme, por favor. Escúcheme y mírenme, por favor. La víctima se coloca en esta posición. El protector toca a la persona en el hombro como si le estuviera protegiendo. Y el perseguidor o maltratador la coge del brazo como si le estuviera jalando. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. En silencio. En silencio. Por favor, queridas. Reflexionamos en el lugar donde estamos. A ver, en esa parte, ¿quién está haciendo de perseguidor ahí atrás? No, el perseguidor. Tiene que ver, el perseguidor jala a la persona del brazo. Como que estuviera haciendo un acto violento. Reflexionamos sobre lo que en este momento debe estar sintiendo una víctima de maltrato, una víctima de violencia, una víctima de inseguridad. Reflexionemos sobre cómo debe estar pasando su vida esa persona que está en condición de víctima. Muy bien. Ahora se van a cambiar los roles. Otra persona del grupo de tres asume la posición de víctima. Otra persona del grupo de tres adopta la posición de protector. Y otra persona cambia. Reflexionamos en silencio. Reflexionamos en silencio sobre lo que puede estar aconteciendo en este momento con las personas que sufren, que son víctimas de maltrato, que son víctimas de violencia, que son víctimas de inseguridad. Muy bien, finalmente, cambian los roles nuevamente. Y la persona que no hizo de víctima, ahora hace de víctima. La persona que no hizo de protector, hace de protector. Y la persona que no hizo de perseguidor o maltratador, hace de maltratador o perseguidor. En silencio. Agachamos un poquito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. En la parte posterior. En la parte posterior. Por favor. Silencio a las alumnas. En este momento, y gracias también a las señoritas de la mesa de inscripción que están trabajando muy bien, reflexionamos sobre lo que deben estar sufriendo las personas en condición de víctimas. Reflexionamos el rol protector que tenemos nosotros como integrantes de este importante sistema de seguridad ciudadana, para defender a nuestro prójimo, para ayudarlo a salir adelante, para apoyarlo en la gestión pública de la seguridad ciudadana. Y también reflexionamos en la conducta de los violentos, en la conducta de los maltratadores, sean hombres o sean mujeres, porque hay hombres que también son violentados por sus esposas. Y también hay padres y madres que son víctimas de violencia por parte de sus hijos. ¿Ya?
Reflexionemos sobre lo importante que es ayudarnos mutuamente a sacar adelante nuestras familias, porque la familia es la célula fundamental de la sociedad, es donde aprendemos los valores, es donde aprendemos a ser no violentos y en donde aprendemos a respetar los derechos de los demás. Y la sociedad, como gran entidad que nos agrupa, que nos permite ser gregarios por excelencia y participar en una tarea que es de todos, para todos y por todos. Muchas gracias. Fuertes aplausos para todos ustedes. Y vamos a preguntarle a nuestro representante de Sector Salud, ¿qué sintió primero como víctima? ¿Cómo se sintió la doctora en su rol de protector o protectora? Siempre a ese alguien al cual tú te vas a aferrar, ¿no?, para poder salir del hoyo.
Y qué fácil es para muchas personas recurrir a la violencia, cometer un delito, infligir daño al cuerpo, al físico o a la salud física y psicológica de la persona. Qué fácil es recurrir a la violencia, ¿no? Si yo tengo mi pareja y mi pareja se va con otro, no hay problema, me voy al mercado negro, me compro una pistola y los mato a los dos, ¿no? Qué fácil es recurrir a la violencia. Y la violencia muchas veces es una violencia modelada por los propios medios de comunicación y modelada por los propios padres también, que son violentos en su hogar y creen que los hijos no se dan cuenta. Nosotros tenemos un grupo que le llamamos el show preventivo, y algún día ojalá podamos traer aquí a Paicán el show preventivo de la Policía Nacional, en donde las señoritas que son suboficiales de la policía, que tienen un elenco artístico muy bonito y unas canciones muy para la ocasión, contrarrestando la violencia familiar, han ido a colegios y han encontrado 2, 3, 5 casos de violencia familiar. Chicas que durante el show, durante la presentación, se han ido a un rincón y se han puesto a llorar, porque eran víctimas en ese momento de violencia, de maltrato físico y psicológico. Y las suboficiales, con muy buen tino, han sabido acompañar y poner en conocimiento de las autoridades estos casos de violencia. Ah, muy bien, el show preventivo. Fuertes los aplausos para el show preventivo de la Policía Nacional. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer una pasantía para que... Vamos a hacer una pasantía para que las señoritas suboficiales que están en este show alternen también con el show preventivo a cargo del coronel Sanguinetti, que es quien maneja este tema. Entonces, por eso yo quiero terminar diciendo a ustedes: pongámonos en los zapatos del otro cuando queramos hacer algo por la seguridad ciudadana. Qué fácil es decir, vamos a trabajar por la seguridad ciudadana, pero tú estás en tu balcón observando cómo marchan los vecinos protestando, o de repente, ¿no?, pidiendo más apoyo de las autoridades para garantizar una mejor seguridad ciudadana. Estás en el balcón. O vas a una ceremonia porque sabes que te van a dar un chaleco y una gorra, y ese chaleco y esa gorra nunca lo vas a usar. Lo vas a tener guardado mientras otro vecino si camina las calles, si usa el silbato, ¿no?, si lleva una vara de goma para por lo menos ahuyentar al delincuente, para ahuyentar al que quiere hacerte daño, al que te quiere asaltar, al que te quiere robar, al que te quiere violar.